Tengo el Alzheimer. En la gestión pasada hemos firmado un contrato de cerca de 40 millones de dólares para producir 50 megavatios de energía en la comunidad de Ancotanga del municipio de Caracollo. Ya está avanzado la construcción. La semana anterior han llegado 24 containers con carga de panel solar y soportes. Me dicen que van a seguir llegando hasta 600. Ya van a empezar con la instalación. Y hoy día estamos firmando el contrato de la segunda fase, de las similares condiciones, que va a estar instalado en 70 hectáreas los paneles solares. Va a producir otros 50 megavatios. Hermanas, hermanos, Oruro se va a convertir también en productor de energía solar, una energía alternativa que cuida a nuestra madre tierra. Por eso, hermanas, hermanos, yo quiero agradecer a nuestro hermano presidente, porque Oruro, sumado la primera y la segunda fase, va a producir 100 megavatios de energía. Hermanas, hermanos, muchas gracias, hermano presidente, por este aporte a nuestra ciudad de Oruro. Miren, hermanas, hermanos, dos aspectos importantes, fundamentales. Primero, que Oruro, que no producía un solo megavatio, va a empezar a producir energía solar 100 megavatios. Si nuestro requerimiento es de 85 megavatios, estamos hablando de un excedente de aproximadamente de 15 megavatios de producción de energía. Segundo, sumados la primera y la segunda fase, vamos a tener una instalación de paneles solares en 140 hectáreas y una producción de 100 megavatios, que va a implicar que en Oruro va a estar instalado la planta fotovoltaica más grande de Bolivia. Y eso también es una gran alegría para nosotros, hermanas y hermanos. Y no solo eso, estamos con varias actividades. Yo quiero recordarles, el día viernes, por ejemplo, nuestro hermano presidente nos ha entregado los silos y la molinera de harina. Eso quiere decir que, hermanas y hermanos, el pan nuestro de cada día está garantizado en las 40 centavos para todas las urbeñas y urbeñas y para todo el occidente boliviano. Muchas gracias, hermano presidente, por este aporte a nuestra ciudad, a nuestro departamento. Hermanas y hermanos, hay que seguir trabajando, hay que seguir fortaleciendo este proceso de cambio para beneficio de todas las urbeñas y urbeños y para beneficio de todas las bolivianas y bolivianos. Estamos seguros de que vamos a seguir avanzando. Y aquí un elemento fundamental, hermanas y hermanos, gracias a nuestra Virgencita del Socavón tenemos la fortaleza y el orgullo de compartir nuestro aniversario con nuestro hermano presidente, y un hermano presidente que siempre ha trabajado por Bolivia, un hermano presidente que es el mejor presidente de la historia de todas las bolivianas y bolivianos. Hermanas y hermanos, para terminar, ayúdenme a decir: ¡que viva Oruro! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro presidente Morales! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Que viva! Muchas gracias, hermano. Sí, por supuesto, vamos a aplaudir a nuestro hermano gobernador también, que el día de hoy se refiere a importantes proyectos que a lo largo de nuestro departamento de Oruro son entregados de mano de nuestro hermano presidente Evo Morales. A continuación vamos a tener la firma del contrato. Para eso vamos a invitar, por favor, al presidente ejecutivo de ENDE Corporaciones, al hermano Joaquín Rodríguez Gutiérrez, y por supuesto también vamos a requerir la presencia del hermano Alejandro Alejo Irazoqui González, quien es representante legal de la empresa que el día de hoy, por supuesto, realizan la firma de este importante contrato de la segunda fase de nuestra planta fotovoltaica.
Hermanas y hermanos, vamos a recibir esta firma de contrato con un fuerte aplauso. ¡Hallaya Bolivia! ¡Hallaya nuestro departamento de Oruro! El día de hoy, por supuesto, una vez más nuestro hermano presidente Evo llega a marcar historia y por supuesto también deja beneficios para nuestro departamento de Oruro. Ahí mostramos, por favor, para la fotografía que sin duda alguna estará en el recuerdo y en la memoria de todos los orreños y de todos los bolivianos. Esta es la planta fotovoltaica, la más grande del Estado Plurinacional de Bolivia, por supuesto. Una vez más, hermanas y hermanos, fuertes los aplausos. Ahora sí, vamos a alegrarnos, vamos a escuchar buena música, nuestra música. A continuación vamos a recibir con un fuerte aplauso a la tarqueada Huilacara de la Joya, Ancotanga. Fuerte los aplausos, hermanas y hermanos. Los recibimos con un fuerte aplauso. Donde se está emplazando la primera fase de nuestra planta fotovoltaica y por supuesto son también nuestras mamás que el día de hoy realizan la entrega de obsequios a nuestro hermano presidente Evo y a toda la comitiva que el día de hoy engalanan esta importante firma de contrato para nuestra segunda fase de la planta fotovoltaica, la más grande del territorio boliviano. Y por supuesto, también invitan a bailar a nuestras autoridades. Día de fiesta para todos los orureños y todas las orureñas, porque una vez más en el departamento de Oruro se demuestra gestión de gobierno con importantes proyectos, firmas de contrato, entregas de obra y por supuesto también el inicio de muchísimas obras para beneficio de todos y todas nuestros habitantes del departamento de Oruro. Agradecemos
transmisión en vivo de los medios nacionales y locales y las redes sociales. Fuerte los aplausos, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias por la participación de la Tarqueada, Huilacara, de La Joya, Comunidad Anicotanga. Estamos en el acto de la firma de contrato de la planta fotovoltaica, segunda fase, una de las plantas más grandes de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Fuertes los aplausos, muchísimas gracias a la Tarqueada de Villacara. Gracias, hermanas y hermanos, por alegrar este importante evento. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. Y en el acto central de esta importante firma de contrato de la segunda fase, a continuación escucharemos las palabras a cargo de nuestro hermano Evo Morales Aima, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso, hermanas y hermanos. Gracias, hermanas y hermanos de Oruro. Un saludo al hermano Víctor Hugo Vázquez, gobernador del departamento de Oruro, hermano ministro de Energía, ya preparado para bailar en el carnaval de Oruro. Nuestro ministro va a bailar de oso. No necesita mucho uniforme. Hermano Darío puede acompañar también de oso mayor. Asambleístas departamentales, nacionales, a todo el equipo de trabajo del Ministerio de Energía, a los movimientos sociales, la Única, Bartolina, la Federación de Empresarios Privados del Departamento de Oruro nos acompaña, dirigente nacional al sector eléctrico, comandante del Ejército, de la policía, carpinteros, juventudes, a todos los sectores sociales del departamento de Oruro. Estamos nuevamente acompañando al departamento de Oruro en nuestro aniversario, semana de aniversario y semana de entrega de muchas obras, pero también anuncio de nuevas obras como esta planta de energía solar en el departamento de Oruro. Hermanas y hermanos, yo quiero saludar la presencia de la Agencia Francesa de Desarrollo. Nos financia, nos da un crédito, un aplauso para ellas, para ellos. Muchas gracias por su apoyo, por su respaldo. Mediante el personal de la Agencia Francesa,
Un saludo al presidente de Francia, a todo el pueblo francés, por esta facilidad de crédito, pero también a la Unión Europea. Nuestro ministro de Energía nos informa, está apoyando con donación para esta clase de plantas. Decir muchas gracias a todas y a todos. Pero brevemente recordar, me acuerdo perfectamente entre los años 2002, 2005, que nos decían, si Evo es presidente, no va a haber ninguna cooperación, menos inversión. Más bien, gracias a la lucha del pueblo boliviano, la inversión, no sé si han subido con 300, 400, 500%. Algo que nunca podemos olvidar y refrescar la memoria a las nuevas generaciones. El 2005, ¿cuánto es la inversión pública? Más de 600 millones de dólares. Para este año, ¿cuánto programamos? Casi 7 mil millones de dólares. Con el reformulado, seguro que va a ser más de 8 mil millones de dólares de inversión. A veces, ¿cómo vienen las mentiras? Inclusive de la embajada de Estados Unidos, decir que no va a haber inversión y no va a haber cooperación, sigue habiendo cooperación, así como de la Unión Europea, cooperación que no es condicionada, ni bajo chantajes, como antes era de Estados Unidos, tampoco la Agencia Francesa de Desarrollo no nos condiciona, sino la cooperación para ayudar en la conservación de la madre tierra, el medio ambiente. Entonces, hermanas y hermanos, ¿qué mentiras más no habrán? ¿Qué mensajes más no habrán para confundir al pueblo boliviano? Pero siento que el pueblo boliviano sabe exactamente, cualquier mensaje que viene de los opositores siempre es en base a la mentira. Usan redes sociales, algunos medios de comunicación, y por eso me he pedido es mucha responsabilidad en la evaluación de nuestros programas, de las inversiones, una evaluación política, orgánica, una evaluación de los avances que tiene el pueblo boliviano. Hoy día, hermanas y hermanos, voy a ser corto en mi intervención, lamento mucho. Las lluvias nos están dejando mucho que desear. Tenemos fallecidos en el departamento de La Paz, poblaciones inundadas en el departamento de Beni. Hemos desplazado defensa civil, helicóptero para atender y más tarde tengo que irme allá para cómo resolver algunos problemas que se han presentado. Hermanos fallecidos y heridos, duele mucho. Es el cambio del clima. A veces, hermanas y hermanos, no llega lluvia, Evo culpable. Sequía, Evo culpable. Derrumbes, Evo culpables. Todos somos culpables para la derecha. Pero es nuestra obligación a acompañar. Ya ministros estaban ayer, anteayer, en los lugares donde ha habido deslizamiento. Hermanos, hoy día estamos firmando un contrato para una nueva planta solar que va a generar 50 megavatios con una inversión de 54.7 millones de dólares. Muy bien decía el hermano gobernador, con esta nueva planta en el departamento de Oruro se va a generar o se va a producir más de 100 megavatios. Y la demanda interna del departamento de Oruro es menos de 90 megavatios. Es decir, ya no se va a importar energía de Cochabamba, en especial de La Paz, al departamento de Oruro. Nuestra meta aquí es cada departamento genere su propia energía. Y los departamentos donde generan mucho más energía, ¿cómo exportar? Nos estamos preparando para exportar energía, que va a ser uno de los rubros que mejora la economía nacional. Nuevamente quiero reiterarles, cuando llegamos al gobierno, ¿cuánto era la demanda interna? 700 megavatios.
¿Y cuánto se generaba? Espero no equivocarme, como 750 megavatios. Y cuando habían problemas de mantenimiento, algunas termoeléctricas, casi faltaba energía. Recuerdo, gracias a la recomendación de expertos, de empresarios, 2007-2008 se repartían los focos ahorradores, justamente para que no falte energía. Las recomendaciones, las sugerencias eran instalar rápidamente nuevas plantas, sea hidroeléctrica, termoeléctrica, es más rápido. Instalamos en La Paz, en Cochabamba, las termoeléctricas para generar como 70 megavatios, 60 megavatios, ampliando algunas termoeléctricas. Y saben, hermanas y hermanos, el 2017, año pico, ¿cuánto era la demanda interna? 1.500 megavatios. No tengo los últimos datos del día pico, perdón, del día pico del año pasado. No sé si tienen ustedes, quiero decir dato, del 2017, día pico, 1.500 megavatios. De 700 a 1.500 megavatios, en 12 o 11 años, ha crecido más del 100%. Será 700 a 1.500. ¿Y cuánto el año pasado estamos generando energía? Más de 2.000 megavatios, 2.100 megavatios. Y este año, de las plantas termoeléctricas, es decir, el ciclo combinado en Tarija, Cochabamba y Santa Cruz, vamos a incorporar como 1.000 megavatios. Y vamos a tener más de 3.000 megavatios de energía. Ya estamos instalando un tendido de Tarija hacia el norte argentino. Está previsto este año exportar, vender energía, un poco más de 100 megavatios a la República Hermana Vecina de Argentina. Y el gran plan que tenemos va en el 2025, como Bolivia sea el centro energético de Sudamérica y exporta energía a los países vecinos. Sería un gran programa en tema energético. Está en construcción las plantas hidroeléctricas. Vamos a empezar con la geotérmica, vamos a seguir mejorando, invirtiendo energías alternativas para cuidar el medio ambiente, la madre tierra. Se trata de un programa, es parte de la agenda del Bicentenario. Hermanas y hermanos, el plan que tenemos en algunos departamentos es cómo el departamento genere su propia energía y otros que son excedentes listos para poder exportar energía. Esperamos la empresa que se adjudica de España. ¿De dónde está la empresa que se adjudica? De España. ¿De qué equipo de fútbol es, compañero? Dígame. Real Madrid. Ahí tenemos coincidencias. Yo soy de Real Madrid en España, en Europa soy de Barcelona, para que sepa. Hermanas y hermanos, hay empresas europeas, latinoamericanas prestando servicio en la instalación de pequeñas, medianas y grandes industrias para el pueblo boliviano. Esperamos, repito nuevamente, esta clase de programas que no solamente resuelva el tema energético, sino como con programas ayudar al cuidado del medio ambiente. Saludo el trabajo del Ministerio de Medio de Energía, perdón, para todos los técnicos, un aplauso para ellas, para ellos. Nuevamente agradecer a Francia, a la Unión Europea, por acompañarnos con esta clase de programas. Tenemos un acuerdo internacional y conjuntamente trabajemos en el cuidado de la madre tierra. Los programas de Europa siempre nos fortalecen, nos ayudan, coincidimos, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad como autoridades nacionales, con organismos internacionales, de invertir en proyectos y programas que permita garantizar los derechos de la madre tierra. Nuevamente saludo, hermanas y hermanos, toda esta semana, espero no molestarlos, tenemos cuantos programas, proyectos para entregar en la ciudad como también el campo. Vamos a continuar trabajando por nuestra
ciudad de Oruro, como también del departamento. Muchas gracias. Para terminar, ayúdenme a decir que viva Oruro, que viva Bolivia y que viva nuestro proceso de cambio. Muchas gracias. De esta manera se ha desarrollado este acto central para realizar la firma de convenio para la ejecución de la segunda fase de la planta fotovoltaica en Oruro con la presencia del presidente Evo Morales. A pocos días de cumplir los 238 años del grito libertario del 10 de febrero de Oruro, el presidente está visitando los diferentes municipios, haciendo la entrega de diferentes proyectos en beneficio de la población orureña. Esta segunda fase de la planta fotovoltaica generará 109.521 megavatios por año de energía limpia, renovable y sostenible, reduciendo la emisión de dióxido de carbono. Su emplazamiento tendrá un plazo de 379 días calendario a partir de la emisión de la orden de proceder. Esta planta se encuentra alineada con los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Integral para Vivir Bien, para el desarrollo y promoción de la investigación y el uso de nuevas formas de producción de electricidad en base a energías alternativas compatibles con la conservación del medio ambiente.